¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a Bioshock 2 Remastered. Vamos a proseguir, nos hemos quedado en este como despacho, no sé qué sea este lobby. Y vamos a... vamos a piratear primero esto. Compramos... ok, remache. Una de estas y ya. Ok, vamos a seguir por aquí a la flecha. De cuerpos. ¿Qué demonios? What? Ay, ay, ay. Ah, es que está la puta. Ah, es una torreta, sí. Ay, pendejo. Ya. Me equivoqué. Ay, cabrón. ¿Mata una? ¿Cómo lo mató? Prometo que no te dolerá. No, no se dejó piratear. Los malos, señor P. No podemos. No quiere. Pagar, señor P. Aquí, ¿qué hay? A ver. Un recuerdo. Unirnos, padre. Jugando a ser Dios. Tú fuiste lo único bueno que Rapture me dio. Bueno, ¿y estás aquí qué? Ah, aquí parece que dingas. ¿No hay nada? Se suponía que no tendría padre, Delta. Tenía que heredar la obra de mi vida. Pero aquí fue donde la cambiaron. Vinculándola a ti. La niña que era murió en esta sala. Mira, le echan la culpa, ¿verdad? Antes de eso, a ver. Ay, abejorro, ya no la pude piratear. Ah, necesito piratear este. Ok, ya pirateé esa parte. Ya puedo acceder. Ok. De aquí. Sé que estás ahí y sé quién eres. Y no me asustas. Mierda, ¿qué hice? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Cómo grita! Aquí hay otro. Vale, chico. Es hora de sacar la caña. Vuelve al tanque de Alexander y coloca esas plantas. Ok, ya tengo todo. Perfecto. Dale, cabrona, deja de estar jodiendo.
perra. Pobre Gilbert. Su voluntad era morir, Delta. Servir a la mayoría protegiéndola de su locura. Todo tu viaje hasta aquí se basa en tu rechazo a hacer lo mismo. ¿Le concederá su deseo sabiendo que sirvió al colectivo? Pues quizás sí, ¿no? Renacer, ¿eh? Claro, vives eternamente, pero ¿y tu cuerpo? A mí me gusta el mío, chico. No me gusta imaginar mis recuerdos y mi personalidad almacenados en la cabeza de cualquier cría santurrona, como otro libro más en la biblioteca. Bueno, eso es verdad. ¿No hay nada? Ok, no hay problema. Ábrete, Sésamo, ábrete. Ok, no pasa nada. Uy, está como cagando, sí. Me dijo recoger. No, pero ya tengo, vámonos de aquí. Vamos otra vez a la entrada. Eso es. Vamos, tenemos que dar la vuelta porque abrí esta puerta. No, tú lo vas a alimentar. Vamos a escuchar esta grabación. Sometimos a la Sister de más edad a un régimen de condicionamiento físico y mental y la equipamos con material de protector modificado que yo mismo diseñé. Las jóvenes la apodaban Big Sister. Por desgracia, esto es provisional. Entre los implacables splicers y el crecimiento de las niñas, pronto nos quedaremos sin chicas viables. Después, la superficie será la única fuente. Bueno. Exacto. Todo tiene un coste. ¡Adórala! ¡Por la familia! ¡Me has salvado! ¡Ay, ¿cómo gritaste? Vámonos. ¿Puedo volver a salir a jugar, señor Pez? ¡No, ¿Por qué se putó conmigo? Te chingaste, cabrona. No mames, si me la puso perro, ¿vieron? Está bailando, papi. Para, papi, aquí. Hija de perra. No me jodan, voy a liberar a esta cabrona.
La rescato, vámonos. Adiós, nena. Gracias. No hay de qué. Las niñas susurran, padre. Te han dejado un regalo en el jardín de las recolectoras. Cógelo. ¿Ven por qué quiero ser bueno? Saca las provechas tiempo gastado en tu Little Sister con un padre orgulloso. Las Little Sister que trabajan para ti recolectarán un plumado de cada cadáver. Perfecto. Vamos a ver qué nos alcanza. Este. Ok. Aviso a todos los empleados, el sujeto Delta queda despedido. Sáquenlo de las instalaciones. Bienvenido al partido de la. Me van a venir a chingar. De perra. Deja, compro botiquines, que no tengo nada. Pues sí. Uno de estos. Y ya. ¡No mamen! Me jodió otro güey por atrás. Madrealo, así a huevo. Madrense. Hijo de perra. Huevo, puto huevo. Hijo de perra, muerte. Vente. A huevo, puto, chingar a su madre. ¿Cómo te atreves a comprarme con este soborno? Este triste, este sublime, maldito seas, Delta. Perfecto, hijo, ha picado. Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética.
Imprimirá una llave genética automáticamente. ¿Cuál? Ok, ahora. Ya tienes la llave del escondrijo de Lam, chico. Allí está Eleanor. Ahora ve a la estación Oxigena y úsala. Okay. Ya está. El botón de eliminación de muestras del panel. Que tienes delante liberará una descarga en el tanque. Más que suficiente para matarme. Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches. A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo. Mientras voy perdiendo mis facultades mentales, me encuentro pensando en lo que sufrirá Eleanor y la pena se apodera de mí. Pero solo puedo ofrecer mis míseras plegarias. Tal vez cuando muera, tú puedas hacer más. Ahora... Por favor, te pido que me des paz. Adiós, amigo, y muchas gracias. No, no es necesario que me mates, Delta. Lo siento. Por favor, no lo rescato. Me iré fuera, viviré fuera. Gracias, nenita. Bye bye. Ahora sí ya me puedo ir. Vámonos. Sí, no. La vez pasada porque honestamente estaba re jodido, ¿no? Y no tenía muchas opciones. Y ahorita sí, las iba a salvar. Así que no hay vuelta atrás. Aquí está esto. ¿Y ahora? Ah, ya, es como un conducto secreto. Escondrijo de Lam. Acá está la palanquita. Cerramos. Vamos, cabra. Escuchamos esta grabación. La enfermedad de Eleanor puede ser una bendición encubierta. Las pruebas iniciales de recombinación no muestran daño genético gracias a que es una Little Sister. Parece ser nuestro nuevo contenedor. Esto no será una simple escisión. Se cortó. Esa música como me encanta. Guardando. Perséfone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. Encuentra a Eleanor Lam. Perfecto. Pues nada. Ok, mira de proximidad. Munición perforante. Aquí tenemos más EB, DB, no sé cómo se pronuncia en realidad. Bueno, una jeringuita extra. Padre, okay. Ven rápido. Estoy en una jaula. Algo va mal. Carajo.
por qué estamos aquí. ¿Tienes idea de lo que te ha dado mi hija? Viéndote ahora, envidio tu ignorancia. ¿Aún crees? No sé si me está diciendo la verdad o me está engañando. Tengo 92. Se me acabó mi 20. Ya no tengo dinero. Voy a juntar más dinero. ¿Y qué hay? Dinero y cositas. Eso es. ¿No escucha esta grabación? Perséfone, sede secreta de Sinclair Solutions. Yo no compartía la visión armónica de Andy Ryan sobre Raptor. Le ofrecí un lugar discreto para enviar a los que no encajaban. Y ahora estoy sentado en él. Técnicamente, una utopía no debería necesitar un centro de detención. Pero si haces negocios tanto tiempo como yo, bueno, aprendes a distinguir una marca de los garabatos en la pared. Mira que mi abejorro venga. Está perfecto. Espérate, güey, espérate, estamos buscando cosas. Es ella, hijo. Eleanor Lam. Abre esa jaula. Se viene con nosotros. Estoy dudando, cabrón. Encuentra a Eleanor. Recordará después de este momento. Yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa, como tú. Era lo que ella esperaba. Madre y padre, sin... quitarle la vista de encima, pese a ser ciegos. Adiós, sujeto Delta. Y alégrate, porque tú al menos has escapado de tu legado. Mierda, ya no me gustó esto. ¡Joder, perra! ¡Púdranse, maldita! ¡Mierda, mierda, mierda! De perra. ¡No! ¡Ya la había matado! ¡Hija de...! ¿Vieron? 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 ¡Deprisa! La cámara de cuarentena te espera. ¡Entra ya!
¡No mames! ¡Dos Little Sisters! Bueno, Big Sister, más bien. ¡Estás tu perro de mierda! ¡Se puso castroso! ¡Uy! ¿A qué esperas, chico? ¡Voy, cabrón! La señal se corta, chico. No veo ni oigo nada. Algo en esa sala me está bloqueando. Mírala, Delta. 10 años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí, Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. Desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como el Evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo, lo que ella siempre quiso. Quedan 20 segundos. Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor, perdóname. Mierda. La puta madre. Su cuerpo se apaga, naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expire. ¡Hija de perra! Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla. ¿Qué pasó, nena? Cambiamos de posición ahora, de lugar. Hola, somos la Little Sister. Sé que te parecerá raro, padre. Pero ahora puedes ver a través de sus ojos y decirle a dónde ir. Así es como te recuperé sin que madre se enterara. Bien, ahora debemos sacarte de aquí. Ok, antes de irnos, hasta aquí le dejo en esa parte y en el siguiente continuamos. Bye bye. Ve gateando por ese conducto. Pues que se creen, chicos, que no me deja guardar. A ver. Deje entro a ver si de ahí ya puedo guardar. Déjenme ver si después de esto ya me deja guardar. No me deja. Bien. En la oficina de madre hay un modo de abrir las cámaras donde nos tiene. Tienes que entrar en ella. Sí, no me deja entrar. Yo creo que, bueno, lo voy a continuar. A ver si no está un poco largo el video. Thank you.
Ya. Debería de haber una palanca en algún sitio. Acciónala y abrirás todas nuestras celdas. Atención. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán. Lo que madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida, voy a tener que cambiar y ser fuerte, como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. No sé, tengo que ir para allá. A ver, déjame ver si ya puedo grabar. No. No puedo. No puedo guardar. ¿Vas a escuchar esto? Madre dice que mi enfermedad es una bendición encubierta. Me recuerda constantemente que nací solo para promover sus ideales. Y ahora intenta convencerme de que empiece a recombinarme con el mismo cóctel que volvió loco al doctor Alexander. Cree que mi enfermedad me hace inmune al daño. La superficie es mi única esperanza de libertad. Pero madre cogió al único que conocía de arriba y lo asesinó ante mis ojos. Padre, ojalá pudiera encontrar la forma de recuperarlo. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Ok, ya encontré una parte. Pero como ella todo lo ven bonito. 10 años, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. Ok, ¿vamos a escuchar esto? Estoy en cuarentena, pero madre desconoce el alcance de mi conexión con las nuevas Little Sisters. No solo empatizo con ellas, puedo controlarlas directamente. Las otras sisters proceden de mí, padre. Las siento creciendo en Rapture. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre, gracias a mí. ¿Cómo le chupa la sangre? Ellas todo lo ven hermoso, todo lo ven así bonito. Aquí tenemos la otra parte. ¿Y ahora? Madre tenía razón en algo. No he dejado de observarte, padre. Estudiaba cómo tratabas a los demás. Y ahora sé quién soy. Bueno, pues igual y continúe un pedazo más. Sobrevivo. Cueste lo que cueste. Como tú. Mis nuevas sisters confiaban en ti. Pero cogiste lo que necesitabas. Y te deshiciste de ellas. No era personal. Es la ley del más fuerte. No hay nada aquí antes de que se lo dé. Ya se lo doy ya. Así que lo que voy a hacer yo es muy natural. ¡Oh! ¡Ella es la mala! Mucho mejor. Ya está. O quizás no mala usó su poder de las niñas para su beneficio. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. La piel de un superviviente nato.
Y ahora estoy lista para luchar a tu lado. Madre no puede ganar. Toma este plásmido. Úsalo para que acuda a combatir a tu lado. Uy, qué toda madre. Bueno, ahora sí yo creo que lo puedo dejar aquí y en el siguiente continuamos. Sí, ahora sí. Bye bye.